en el Valle Chacabuco, Parque Nacional Patagonia, podemos encontrar el Centro de Visitantes Museo, que es parte de la Red de Museos de Aysén. Lo pueden visitar. Tienes una sala interactiva y está a cargo de la administración de CONAF. El Museo del Parque Nacional Patagonia fue construido y diseñado por la Fundación Tompkins con el fin de educar al público sobre la importancia de los parques nacionales, la conservación de los ecosistemas, además de historia, flora y fauna del lugar. Está compuesto por una gran sala central subdividida en cuatro áreas que abarcan la crisis ecosocial, la flora, fauna y ciencias de la tierra, la antropología del Valle Chacabuco y el proceso de colonización y, por último, un área donde el activismo y cuestionamiento toman lugar sobre qué hacer ante la crisis ecosocial. Incluye módulos interactivos, show envolvente y holográficos. El Parque Nacional Patagonia nace a través de la unión de la Reserva Nacional de Yeni-Meni y la Reserva Nacional de Tamango. Esto fue debido a que Christine Tompkins en el año 2018 decidió donarlo en el gobierno de Michelle Bachelet. Comenzó el 2009 con el diseño del edificio, el cual hace un tributo al antiguo galpón de la esquila de la antigua estancia patagónica Valle Chacabuco. La obra en sí comenzó a mediados del año 2010 y se termina por completo a finales del año 2017, donde luego, durante más de un año, se realizó el montaje interior. Antiguamente, el Valle Chacabuco era un sector totalmente ganadero. Pero cuando tanto Christine como Douglas Tompkins visitaron este terreno, se enamoraron de su ecosistema, de la fauna, de la vegetación y todo lo que le rodeaba. Así que empezaron a comprar terrenos. También esos terrenos fueron donados a través del tiempo y así se fue construyendo lentamente este sector. Después, a través de los años, el museo fue construido. Este museo empezó a construirse el año 2015 y fue terminado en el año 2016. En el museo podemos encontrar cuatro salas totalmente interactivas. Cuenta con fauna, habla de la vegetación, habla también de las culturas antiguas de este sector y también sobre el daño ecosistémico que el humano está generando. El Parque Patagonia se puede visitar, se puede buscar información también a través de la página de CONAF. Ahí se encontrará Parque Nacional Patagonia y podrán ver tanto su costo de entrada y también la forma de llegar tanto de Cochrane como de Coyhaique. Bueno, en este sector se pueden encontrar distintos tipos de senderos y de distinta dificultad. Uno puede ser de baja, otro de media y otro de alta. También la fauna que se puede encontrar en este sector es totalmente silvestre, totalmente libre. Se pueden encontrar tanto guanacos, pumas, caranchos, águila mora, búhos, todo ese tipo de fauna se puede encontrar aquí en el Parque Nacional Patagonia.